Mi nombre completo es largo, para comenzar. O sea, mi nombre es Daniel José Montoli Castillo. Nací en una zona rural de la República Dominicana, cercana a la frontera con Haití. La literatura está conmigo, está asociada a la política. Yo comencé la militancia política muy joven. Entre Colombo y Delaware he estado viviendo desde 99. Y recuerdo que me dio una depresión muy grande cuando vine a vivir acá, que no había ni hispano, ¿me entiendes? La única forma que yo puedo romper con el aislamiento cultural es refugiándome en el lenguaje. Refuerza mi identidad y me da cierta seguridad, porque es volver a mi propio mundo y negar el mundo exterior. El aburrimiento, la mente retardataria, el conservadurismo, la cerrazón ante lo que es diferente. Con el colapso económico del 2008, somos todos pobres, blanco, negro. La pobreza nos ha hecho algo en común, y es que la pobreza ha hecho acercarse a uno a otro. La necesidad de identificación te hace buscar a otro que tenga las mismas inquietudes que tú y que están pasando quizás por el mismo proceso de experiencia personal que tú. Yo trato de asimilarme a la cultura norteamericana. He tratado de asimilarme a la cultura norteamericana. Contrario de mucha gente que trata de crear como una especie de isla, ¿me entiende? En medio de un océano, ¿entiende? Yo acepto la realidad. Yo no voy a tapar la realidad con un dedo. Yo pertenezco a una tradición que es la tradición de la literatura norteamericana, de un grupo de escritores que escriben en español sencillamente, pero dentro de la realidad y el contexto de la literatura norteamericana. Como extranjero, pues tuve la desigualdad social, la desigualdad económica, la falta de oportunidades que se le da a la minoría, ¿me entiendes? Y todo ese tipo de cosas. Y de una manera u otra, si tú eres escritor, eso va a salir. Va a salir de una manera u otra. A todo el mundo diciéndole: soy un poeta publicado, yo soy este que he publicado en esta publicación, en esta antología de poesía, he sido seleccionado, traducido a este idioma o a este idioma o a este idioma. Eso es una forma de pretensión y arrogancia. Tenemos tendencia a identificarnos con la tradición europea de la poesía y con la tradición anglosajona de la poesía. Entonces, nosotros no tenemos nunca, volvemos la cara hacia lo nuestro. Siempre todo hacia Europa o hacia Estados Unidos en los últimos tiempos. O sea, pues a mí me gusta poner a un poeta, ¿me entiendes? Esta es la obra literaria de este poeta con la obra literaria de este poeta europeo. ¿Cuál es la diferencia? Porque la unidad de la tradición es la lengua madre. Lo único que une al continente es la lengua. Yo concibo la poesía como algo separado. Yo concibo la poesía como arte. La poesía no es nada ajeno ni a una obra visual, ni a una cultura, ni a una composición musical. La poesía es, antes que todo, un lenguaje de percepción, no de comunicación. La poesía no tiene que ser ni directa ni llano. Es el lenguaje de la subjetivización del lenguaje. Como decía Pa, el lector hace su propio poema del poema. Como todo ser humano, yo he pasado por alta y baja en este país. Pasé por momentos oscuros, pasé por momentos de iluminación y pasé por momentos de estabilidad. Pasé por una etapa de luz donde descubro música, colores, la vida de nuevo nuevamente. Y ya eso se refleja en la poesía, en un espíritu más entusiasta, un espíritu más de madurez y de apertura, ¿me entiendes? Antes era aislamiento total, aislamiento total y alienación, ¿me entiendes? Para mí, en lo personal, escribir es una necesidad. O sea, yo no concibo eso de la poesía de que como musa, inspiración. No, mamá, friend. Esto es trabajo, esto es trabajo. La poesía, la tradición latinoamericana es tan rica, tan hermosa, y tan rica y heterogénea.
Porque la realidad es que la tradición latinoamericana, la fuerza de la literatura latinoamericana es pujante. Los narradores latinoamericanos, la narrativa latinoamericana es absolutamente fabulosa, ¿me entiendes? Cada día surgen nuevos narradores, nuevos poetas, ¿me entiendes? Cada día. Porque la realidad socioeconómica hace que la gente se invente, cree, genere, imagine. La necesidad de la madre de la imaginación. Lo más importante de todo eso es que estamos descubriendo lo que tenemos en común. Antes, el internet ha facilitado eso. Eso es un punto de observación que hay que enfatizar. Antes, por ejemplo, los poetas argentinos miraban más hacia Europa que hacia América. Los poetas mexicanos miraban más hacia Europa o hacia Estados Unidos que hacia América. ¿Entiendes? Había muy poco de común entre la tradición de esos países con los países de otra parte de Latinoamérica. La misantropía augura rituales, acecha con cuerpo de cemento, trae el zumo de hálitos. Lloran vidriosas las aceras, vestidas de blanco, con velo de Shabbat, rezan las oraciones del invierno en el candelabro terroso de los brazos golpeados. La sábana azul acuna un alacrán en el duodeno celeste. La osa refulgente juega con el trazo de geometría a las escondidas del ojo. No parking, dicen desnudo de entusiasmo los letreros polares, adosados a culebras paganas. Los delirios mecánicos hilan madeja transparente, ofrenda al cíclope que corroe a los hijos de Abraham. Es viernes, después de las 7, Brooklyn duerme con levita, zarza y mambo detrás de los escaparates ruidosos. Una guitarra llora añoranza, mientras buzos asombrados la observan tatuarle una rosa de oro, sin sangre, sin copa, en el sombrero ortodoxo.